Buenos días amigos, estamos con otro video del canal. Son las 7 y cuarto de la mañana y estamos nuevamente acá con el Pablunchele, que ayer nos quedamos con gusto a poco y nos vamos a ir a buscar burriqueta. ¿Quién era buscar burriqueta desde ayer? A la escollera Sarandí. Así que bueno, nos levantamos temprano y como siempre digo, agarramos nuestro petate y nos fuimos. Así que bueno, ¿cómo están las condiciones? Un viento noreste por ahora leve, va a estar lindo, impresiona el día y bueno, y las condiciones del agua no impresiona que esté muy tapada que digamos, pero bueno, como siempre les digo, una vez que lleguemos al pesquero actualizaremos, esperemos tener una muy buena pesca. En principio pensamos ir al 400 o cerca ahí en las colleras Sarandí, así que bueno, vamos arriba. Bueno muchachos, estamos acá en collera Sarandí, recién llegamos, agua está clarona, media verdecita. Hay una bajante bastante interesante. Un viento que está suroeste, o noroeste, perdón. A pocas millas por hora, pero miren la bajante que hay. Está tremendo. Así que bueno, nos vamos a buscar un poquitito de profundidad. Y esperemos que haya alguna burriqueta. No perdemos las esperanzas. El día va a estar bueno. Ahora cuando empieza a calentar el sol, se va a poner linda, así que bueno, vamos a ver qué nos depara la jornada del día de hoy. Acá estamos con Pablunchele, como siempre, al firme. Bueno gente, primer tirito de Pablito, que yo le dije que estaba corriendo, no, estaba corriendo la burriqueta. Bueno, primera burriqueta, están un poquitito alejadas por lo que parece, pero bueno, por lo menos... mucho, pero tan lejos. Pero alguna hay, así que bueno, ya por lo menos haber salido a zapatero. Buena cosa. Vamos arriba, Pablito. Bueno, gente, Pablito acaba de tener un chicharrazo que, si es una burriqueta, es la mamá de las burriquetas. Y bueno, vamos a ver, tiró en Millán y Estomba, ya lejísimo. Están bastante, bastante lejos, ¿eh? Pero bueno, qué chicharrazo que te dio, muchacho. Y no era tan grande, ¿eh? Pero se la llevó, que parecía que... nada más. Ah, linda, sí, pero tampoco era de... tampoco es para hacer el escándalo que hizo. Ah, mija, pero qué barullo que hiciste, el santo botón. Bueno, segunda de Pablito. Bien ahí, Pablo. Bueno, amigos, 9 menos cuarto de la mañana y Pablito arrancó la máquina. Pescadora de burriqueta, parece. Eso sí, la está tirando allá donde Artiga perdió el poncho, momento. Pero no son de muy buen porte, no, son medianas. La verdad que son todas medianitas. Si querés bajate acá la piedra, bueno. Así que es mejor para la filmación, pero viene desde arriba. Bueno, voy a ver si saco una por lo menos. ¿Podré sacar una o...? Son chicas, que van a ser chicas, están preciosas. Mediana, ideal para el bife. Así que bueno, vamos arriba, Pablo. Vamos por más. Bueno, gente, acá son las 9 menos 10 y acá tenemos a José con su primera captura de la mañana. Están un poco lejos, pero estamos haciendo todo lo posible por tratar de tirar lo más lejos posible. Pero ya les digo que están bastante retiradas de la costa. Estamos hablando arriba de los 100 metros, están más o menos. No son de muy un tamaño muy grande, pero alguna está saliendo. Primera. La primera de José de la mañana. Vamos por más. Bueno gente, son exactamente las 10 menos 10 y José acaba de agarrar su segunda captura. Paró un poco el pique, pero esporádicamente va saliendo alguna. A ver si se deja ver ahí. Se ve que esta es más grandecita que las otras. Es una linda burra. Muy linda burra.
van saliendo de a poquito, se había parado un poco, pero ahora empezaron a salir de vuelta. Y ya se está sacando el anzuelo de la boca también. Y sí. Bueno, ella se está. Vamos arriba. Bueno amigos, estamos acá, Joyero Sarandí, y acá el vecino sacó un lenguadito. 6 kilos más o menos, lo que acusó la balanza. 6 kilitos. Muy buen lenguado y hoy se perdió uno por ahí, así que bueno. Se ve que algún lenguadito anda por la vuelta, así que bueno. Se está dando. Muy bien, acá el amigo el que lo pescó. Vamos arriba. Bueno amigos, nos estamos marchando del pesquero de la Escollera Sarandí. Son las 1:30 de la tarde. Tuvimos que cortar camino porque, como todos saben, el domingo gran parte de la rambla del Parque Rodó está cortada porque se hace peatonal. Y bueno, nos tuvimos que ir por una paralela. Como para resumir un poquitito la jornada, un viento noroeste bastante leve o noreste en algún momento estuvo. Agua verdecita, media clarona. ¿Qué salieron? Y bueno, salieron la verdad que bastantes burriquetas. Nosotros sacamos 5 nomás, 3 Pablo y yo 2. Y después los vecinos sacaron unas cuantas también. Y como pudieron ver en las imágenes, el lenguadote ese que estaba, no sé, salió de otra película. Y al lado nuestro, otro muchacho había perdido otro lenguado supuestamente grande, que no sabemos si no es el mismo, porque habitualmente el lenguado se moviliza bastante poco. Así que bueno, brótola ninguna. Y bueno, ese fue el informe y la pesca del día de hoy. Por lo menos los bifes salieron. Como siempre les decimos, video cortito, informativo. Esperemos que les haya gustado. Y nos vemos, gente, en el próximo video. Chau, chau. Chau.